Olores, sabores y texturas le dieron vida al evento Magdalena Respira Café, en el que la Universidad del Magdalena y aliados estratégicos se dieron cita para exponer los atributos de las categorías especiales de este producto que se cultiva en la Sierra Nevada de Santa Marta y la importancia de toda la cadena de producción e innovación alrededor de él. Creo que nosotros tenemos que empezar en ese camino por crear una ruta para activar el consumo local, pero no solo en términos de la producción, sino sobre todo en función de la innovación. Yo los invito a que diseñemos una línea de productos que compita para que la excusa del costo no sea y para que en cualquier termo que circule en el Magdalena lleve café de la Sierra Nevada de Santa Marta. Con el apoyo de las fuerzas económicas y políticas tenemos la oportunidad de ofrecer no solo la producción cafetera, sino también otras actividades complementarias como el agroturismo, fortalecer la oportunidad de trabajo que tiene el sector. La feria se llevó a cabo en el Instituto Nacional de Formación Técnica Profesional Infotep en Ciénaga, con la participación de la Alma Mater, su rector Pablo Vera Salazar y los miembros del clúster Taza de Calidad. El máximo directivo invitó a fortalecer la innovación para crear conjuntamente una ruta de activación del consumo local. El clúster del café es una iniciativa a la que necesariamente se vincula la academia como un ejercicio de construcción de tejido productivo y social. En el caso del café, demanda innovación, que la vuelvan más eficiente y que aligeren su estructura de costos. El clúster de café es una iniciativa que surge en función de identificar los actores de la cadena y con base en eso generar acciones en función de fortalecer a cada uno de los integrantes de la cadena del clúster. Un evento de estos lo que permite es visibilizar el trabajo que hacen las familias campesinas en nuestra Sierra Nevada de Santa Marta en pro de la conservación del medio ambiente, mostrando su café orgánico. En Magdalena Respira Café se planteó el compromiso de buscar estrategias para incorporar el café en la industria gastronómica, cosmética y médica a través del Centro de Innovación y Emprendimiento de UNIMagdalena.